¿Qué tal, amigos del Ministerio de Turismo de Jordania? Nos encontramos a las afueras de la Feria de Conecta MX, es decir, una transmisión especial para ustedes y dar a conocer a todo el público los beneficios de viajar a Jordania en este 2022. Soy Pedro Varela de la Oficina de Turismo de Jordania. Me encuentro aquí en Conecta MX en Guadalajara. Estoy haciendo la promoción del destino, un pequeño país que lo tiene todo para tus próximas vacaciones. Historia, cultura, aventura, sabor. Date el tiempo de unas vacaciones que no olvidarás en toda tu vida. Visita jordania.com, ahí te esperamos. Los dejo con la presentación de Jordania. Mi nombre es Pedro Varela y yo represento la Oficina de Turismo de Jordania en México. Tenemos 10 años ininterrumpidos haciendo promoción de este destino en México y sin duda es uno de los destinos favoritos de los mexicanos. Los jordanos aman a los turistas mexicanos y si no han tenido la oportunidad de visitarlos, este es el momento. Y aquí es la razón por la que estamos aquí. El incremento de turistas mexicanos en Jordania va a un aumento por encima de los turistas americanos y los turistas canadienses. Entonces, realmente el potencial de México es muy alto. Ya fui a Jordania y la verdad es uno de los destinos más impactantes que he visto. No hay un rincón que no quedes maravillado. Es uno de los destinos que promovemos directamente para que la gente tenga la oportunidad de conocer tal maravilla. No, bueno, Jordania es un lugar alucinante. La verdad que es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Llegar a Petra es uno de los viajes más espectaculares que yo he hecho en mi vida. Soy presidenta de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. Bueno, la primera impresión ahorita en el pasillo fue empezar a conocer todo el movimiento turístico que está en una reactivación maravillosa. La sensación que tengo de los primeros eventos que estoy asistiendo, ya más públicos y más abiertos, es que estamos todos dispuestos a abrirnos. Hoy, en el evento de Conecta MX en Guadalajara, Jalisco, Jordania se llevó la noche, la tarde y la mañana de este día. Es un honor tenerlos. Las presentaciones de Jordania para mí fueron impresionantes. Un país en donde conservamos casi las mismas costumbres, parte de ello pertenecemos a esta cultura y de igual manera los esperamos aquí en Jalisco. Muchas gracias.